Al parecer cayó un tramo del puente, porque al parecer este cruzó un camión, una chata con una retroexcavadora, enganchó el brazo de esa máquina y hizo de que bueno, cayera ese tramo del puente. Y dos vehículos que transitaban allí impactaron contra ese puente. Y bueno, en uno de ellos, en una camioneta Kangoo, viajaba un hombre de 52 años, el cual, bueno, si bien logramos retirarlo del vehículo con vida, posteriormente no sobrevivió. En el otro vehículo, un Suzuki Alto, iban dos mujeres, las cuales, bueno, sufrieron lesiones también, fueron asistidas y están por el momento fuera de peligro. Y en el puente iba transitando una señora embarazada con un niño y, bueno, y al caerse el puente cayeron y se impactaron contra el pavimento y también sufrieron lesiones. ¿En este momento las personas heridas están fuera de peligro? Sí, al momento sí, igualmente por la magnitud del impacto es importante que continúen en evaluación. Fueron asistidos en el momento y fueron trasladados a un centro asistencial y bueno, esa será la situación. ¿Qué pasa con podríamos decir, el otro bloque del puente, ya que vemos que se desprendió como un juego de armar? Claro, esa era nuestra preocupación principal, digamos, después de solucionado todo lo que tiene que ver con el siniestro en sí, o sea, el tramo, solucionado el tramo que se cayó y todo el tema de las víctimas, nos preocupamos por lo que pasa después, o sea, de que no quede con algún desperfecto que pueda a posteriori ocasionar más daños a las personas que transitan por ahí. Entonces, bueno, le pedimos a ingenieros de la empresa, ingenieros del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que se encargarán de poder verificar eso justamente y que nos dieran una garantía de que el puente de ese tramo está bien, esté firme. Y bueno, nos dijeron que sí, igualmente después lo van a verificar nuevamente para hacer una evaluación completa.